Y la verdad que es un placer para mí saludarlo, la verdad, porque me ha motivado a seguir adelante en mi camino, en esta vida, en esta lucha, la verdad. La verdad, mis respetos para usted. Con el dedo nomás. Ah, sí. Ándale. Listo. Este muchacho, estoy muy contento porque estoy comiendo aquí unas tacos de mantarraya que hizo Pepe. Y llegó Ricardo a saludarnos y nos quería invitar a comer a su negocio, pero estamos comiendo ahorita. Mucho gusto en conocerle, Ricardo. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, señor. Es un placer para mí, la verdad. Gracias. Porque la verdad admiro todo su trayectoria que ha tenido toda la vida, la verdad, y aparte soy seguidor. Desde hace mucho tiempo. Soy sobreviviente de cáncer. Desde que estaba en cama los he seguido. Desde su recorrido, desde allá, desde varias partes. Y la verdad que es un placer para mí saludarlo, la verdad. Porque me ha motivado a seguir adelante en mi camino, en esta vida, en esta lucha, la verdad. La verdad, mis respetos para usted. Que Dios lo bendiga siempre. Y le sigue dando fuerzas para seguir adelante en este camino, la verdad. Que todo es un batallar, pero Dios pone las pruebas, las cosas no son pruebas, perdón. Dios pone las cosas y los caminos para seguir adelante en esta vida, la verdad. Y yo admiro, la verdad, su recorrido. Que Dios me lo siga bendiciendo. Gracias. Que siga con ese ángel, que ese Jackson, que también lo admiro, la verdad. Allá anda el Jackson por ahí. Lo voy a traer para que lo conozca, espérense. Porque me emociona tanto que usted se emocione. Porque el proyecto que estamos haciendo es para compartir México, pero veo que los videos y las historias han impactado a mucha gente de forma positiva y claro, me da mucho gusto conocerlo. A mí también, la verdad. Déjenme, le traigo al Jackson para que sí, lo conozca. Sí, la verdad. Espérame tantito, porque no se puede irse a conocer al Jackson. Mira, Jackson. David, trae mi servilleta. Eso. Mire. Ese Jackson. Fíjese. Qué chulada de señores. ¿Y dónde tiene su negocio? Es General Piña y Arsenia Moraga. Se llama Hot Dogs del Brinca Brinca. Brinca Brinca. Ajá. ¿A qué horas abre mañana? De 6 de la tarde a 12 y media de la noche. Ok. Porque a lo mejor lo vamos a visitar. Ah, claro que o sí. A lo mejor en la noche, si nos echamos una cervecita, vemos la manera de arrimarnos para allá. Ah, saludar. claro, con mucho gusto los esperaría ahí. Y también a todos sus fans ahí, gracias. A todos sus seguidores, la verdad. Gracias a usted, que Dios me lo bendiga siempre, la verdad. No se vaya, espérenme, dejen guardo al Jackson, que me puede escapar. Quiero antes de que se vaya, regalarle un presente. Gente como usted son las personas merecedoras de un regalo. Esta es la camisa oficial de Vive México. Wow. Y se la dejo para que La use o la ponga en su negocio como un recuerdo. Y usted se me hace una persona muy, una finísima persona. Ah, no, gracias. Igual también a usted. La verdad, la voy a aceptar de todo corazón y créame que va a ser un gran recuerdo porque por eso estoy aquí. Lo vengo siguiendo desde, ya tenía días y mi esposa me decía, ven para allá, pero debido a mis tratamientos, hay días que no me puedo levantar, pero bendito Dios, hoy me permitió levantarme y seguir adelante. Entonces, lo primero que hice fue venir para acá, venir a buscarlo, la verdad. Gracias. Que Dios me lo siga bendiciendo siempre. Muchísimas gracias. Muchas gracias por este gran detalle para mí. La verdad que estoy bien contento y bien feliz por esto. Y mi esposa ahorita era, no me va a creer, mi esposa, la verdad que estuve aquí con usted, la verdad. Porque es mi motor de vida también, mi esposa. Como muchísimas le vuelvo a repetir, toda esa lucha que hace también para mí es un motor también para mí, para enseñar. Es una enseñanza todos los días. Le deseo lo mejor y me dio mucho gusto saludar. Gracias. Lo saludo así por lo de la pandemia. Claro, igual. Y gracias. Dios me lo bendiga. Seguiremos, siempre. Mañana nos iremos para el norte, pero me llevo este grato recuerdo. Hasta el último día me sorprendí de Sonora y de Hermosillo y de su gente. Y muchísimas gracias. ¿Qué cosa ahí, güey? Muy bien,
Muchachos, vengo a cumplir una promesa que hicimos ayer, que le dije a Beto que vendríamos a su negocio para darle ánimo. Él es una persona muy alegre, muy amable. Me acompañan mis amigos de aquí de Hermosillo, David, el hermano de Silvana, Checo, ahí está Pepe, que ahora trae un bocho. Una, carnal. Y vamos a saludar a Pepe, vénganse muchachos, para darle esta... Ayer no le di su calcomanía porque se me pasó y le quiero compartir algunas cosas. Entonces, es un bonito detalle para alguien, darle ánimo y la mejor manera de apoyarnos es consumir los productos. ¿Vente? Qué alegría, mi amigo. Qué gusto, la verdad. Es un placer tenerlo en nuestro negocio. Gracias. Dios me lo bendiga, la verdad. Qué alegría de nueva cuenta, la verdad. Me da mucho gusto. Ayer no te di la calcomanía porque se me pasó. Pero aquí te lo traigo. Gracias, bendito. Vine porque quise cumplir la promesa que te dije. Quería conocer tu negocio y apoyarte para que la gente sepa de ti. Ay, gracias, muy amable. Bendiciones, la verdad. Les agradezco mucho a todos. Bienvenidos, la verdad. Es un gran placer para mí y un orgullo, la verdad, tenerlo aquí presente. Gracias. Para su humilde negocio, que es un negocio. Es una inspiración de un servidor y de toda mi familia. Y la verdad, como le dije ayer, pues día a día sigo luchando. Y la verdad que usted me inspira mucho a seguir en esa batalla, en esa lucha. Día a día, y la verdad que lo respeto con todo corazón, y aparte pues admiro mucho también a todos sus seguidores. Vi los comentarios, muy lindos comentarios, les agradezco mucho de corazón, mil bendiciones, tienen un ángel maravilloso todos ustedes y todos los que nos acompañan aquí en este día. Gracias mi amigo Luis por venir a acompañarnos. Vino toda esta gente a visitarte también de las combis, un grupo de personas para darte ánimo, promover tu negocio, y venimos a consumir tu producto porque la mejor manera de apoyarnos en este proyecto es comprando y consumiendo los productos, y venimos a probar tu comida. Ay, gracias, gracias. Bendiciones y bienvenidos, la verdad. Les agradezco. Vamos para ustedes también. Bueno, vamos a pasar, vengan muchachos, adelante, para que nos muestres tantito, y ahorita sí, claro, cuando hagas la comida hacemos otro video. Claro, claro. Para que probemos tus pop dogs, tus hamburguesas. Y vamos a consumir, como les he dicho, si ustedes tienen algún amigo que empezó un negocio de lo que sea, que venda pan, comida, flores, un taller mecánico, haga algo, cómprenle sus cosas, denles trabajo, ese es el mejor estímulo que le pueden dar a un familiar, a un amigo, que haga pasteles, que venda lo que venda. Yo estoy muy agradecido de estar aquí, muy contento, invité a toda esta gente para que yo también compártalo con los sonorenses que me han dado mucho, me han regalado mil cosas. Y yo quisiera invitarles a todos ellos una cena como un bonito detalle en despedida de este lugar que es Hermosillo. Y qué mejor lugar en el lugar de Beto. ¿Cómo se llama tu negocio para que la gente sepa? Pop Dog del Brinca Brinca. ¿Y está dónde ubicado? Es Arcelia Moraga, entre General Piña, Indígenas. Del Progreso, al norte de la ciudad. Del Progreso es la tercera calle del Progreso hacia el norte de Hermosillo. Muy bien. Aquí estamos ubicados. Entonces, ¿y cuál es la especialidad de aquí? La especialidad de la casa, tenemos la papa rellena, tenemos el cacto que es con, que le llamamos el chile ojo. Ajá. Es este, es el chile verde. Ah, ya. Trae un Winnie Rosarito dentro, trae queso chihuahua, manchego, amarillo, trae queso cheddar envuelto en tocino. Bueno, este va dentro del pan. Bueno, prepárame uno de esos, y ahorita que cada quien pida su comida, y ahorita que nos sirva, grabamos otro video. Perfecto. Para que la gente sepa de su comida. Ok, perfecto. Gracias, mi amigo Luis. Gracias a todos ustedes. Bienvenidos. Gracias. Dios me lo bendiga siempre, la verdad. Démosle un fuerte aplauso a Beto, que es una belleza. Esta señora es tu pareja. Es mi esposa. Señora, mucho gusto. Me habló Beto de usted. Dice que usted es su motor de vida. Gracias. Me da mucho gusto saludarle. Tenemos 27 años casados. Sí. 27. Y duramos 5 o 6 años de novio. Ah, qué padre. Le felicito. Toda una vida completa. Dijeron muchos que aguante, pero la verdad que Dios me ha bendecido con una gran mujer, la verdad. Qué bueno. La verdad, con una gran familia, la verdad. Por
porque cuando estuve, le comentaba ayer pues que soy sobreviviente de cáncer. El cáncer me hizo un tumor en la columna y me dejó 3 años en silla de ruedas. Bendito Dios, puedo levantarme. Los médicos me decían que no iba a poder caminar, que me iba a quedar ya de por vida en silla de ruedas. Aparte, cuando me diagnosticaron el cáncer, me habían dicho que tenía 3 meses de vida y aquí estoy. Bendito sea Dios. La verdad. Muy bien, felicidades. Esto es lo que me inspira, este es mi motor. Ustedes todo el tiempo lo veían, la verdad. Y es un gran placer, un orgullo, y me siento muy feliz porque estoy aquí, la verdad, conmigo. Muchas gracias. Acompañándonos. Gracias, muchachos. Y vino toda esta gente a saludarte, se emocionaron cuando te vieron ayer. La verdad que gracias. Este David me dijo que le dio mucho gusto volver a verte. Sí, la verdad me dio mucho gusto verlos cuando estaban en San Carlos. Y le dije a mi esposa, Luina, este muchacho yo lo conozco, le digo a mi esposa, yo lo conozco. Es David, le digo, iba mucho al negocio con nosotros cuando tenían un bochito, ¿verdad? Y chiquito, y la verdad que me da mucho gusto, la verdad, volver a encontrar a mi amigo como David, como todos ustedes que tienen un gran corazón, como usted que está aquí acompañándonos, la verdad que mil bendiciones para todos ustedes, que Dios me bendice día a día también, y a todos, espero que a todos también los bendiga como yo me siento tan feliz como ustedes, la verdad. Muy bien. Gracias, Beto. Llegaron nuestros amigos de allá. También Jorge es un amigo. Su esposa Viviana. Llegaron a la mera hora, muchachos. Sí, llegaron a la pura hora. A ver, prepara este, Beto, para compartir tu receta con la gente de Estados Unidos, de aquí del estado de Sonora, de ciudades como Obregón, de México, de Nogales, para que cuando vengan, me gustaría que apoyaran a este muchacho. Que le consuman, que le compren su comida, vean su especialidad. Es el chili dog. ¿Cómo se llama ese? Es chile dogo. Ajá. Chile dogo. Ajá. Veo que eres experto en los hot dogs. Tienes una gran rapidez, Beto. Sí, ya 27 años ya con el negocio. Ya son muchos años de experiencia, la verdad. Que pues Dios me ha permitido estar aquí atendiendo a muchos. He tenido ya, bendito Dios, varias generaciones ya. Que vienen y me acompañan. Qué bueno. Ya. ¿Le pongo papitas? Poquitas papitas. Pocas papas. Muy bien. Muy bien, recibo este y... Bienvenido y la verdad... Gracias. Buen provecho, mi amigo. Gracias. Muchachos, pidan lo que quieran, Radio Mojarra les invita. No quiero que vayan a hablar mal de mí. Sí, claro. Miren, muchachos, aquí Beto me invita a un chili dogo. Chile dogo, y este es el chile winnie. ¿Este qué lleva, Beto? Este es el chile verde. Trae un winnie rosarito dentro. Trae queso chihuahua, manchego. Trae queso cheddar envuelto en tocino. ¿Este va en el pan también? Ese va dentro del pan. Puede ser en el pan, puede ser en la papa rellena. Ajá. Puede ser en ensalada, puede ser en salchipapas también. Las salchipapas son las papas fritas. Lleva lechuga, tomate, lleva el chile verde picado encima y lleva chicharrón de tocino. Y ya lo demás de las barras es al gusto. Las demás cosas, ya. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto? Esto, los chiles verdes, tenemos 20 años haciendo los chiles verdes. Con razón. Con el negocio tenemos 27 y el chile verde 27 años. ¿Siempre aquí en este lugar? ¿Perdón? ¿Siempre está ubicado en el mismo aquí lugar? Tenemos 17 años y en la esquina estábamos ahí. Esto era lo último de Hermosillo. Aquí daban vuelta los camiones. Ajá. Y empezamos ahí en la esquina. Aquí era cuando se fundó la colonia, ¿sí? Villa Colonial, y luego después se fundó Los Ángeles, Villa California. Y ahí fue creciendo Hermosillo, pero aquí hace 27 años era lo último de Hermosillo. Aquí daban vuelta los camiones prácticamente. El General Piña y el Reforma. Muchos que conocen de aquí Hermosillo, pues no vaya. Claro. Sí. ¿Quién es la muchacha que se puso la playera que te di? Es mi hija. Es Sabrina, es mi hija. Ella. Una jovencita. Sí. No está. Ángel, hijita, ¿dónde está? Ah, sí, de hecho, ahorita acaba de llegar mi hijo. Y son los que, pues prácticamente me ayudan aquí también. Y es mi esposa, Eloína, María Eloína, y luego me sigue Ángel Ricardo, que es mi hijo mayor, y
y después Sabrina, que es la que traía la playera. Muy bien. Pues cuando ayer que... Pues fue una gran sorpresa cuando llegué con ella y me decía mi esposa de, vete, vete para allá con ellos, me dice, para que estés ahí, le digo, amor, le digo, pues, la verdad que me gustaría estar acompañándolo, le digo, pero pues no podía por el tipo de medicamento que había tomado ayer, pero bendito Dios, mire, ahora estuvieron ustedes conmigo, les agradezco mucho de corazón, la verdad. Gracias. Gracias a usted, gracias a ti, la verdad. Suerte. Muchas gracias, ahorita nos vemos para... hacer una despedida y tomarnos una foto todos juntos. Claro que sí, lo voy a saludar a este muchacho. Joven, ¿cómo está? Mucho gusto. Él es mi hijo, Ángel. Conocí a su papá ayer, me fue a ver y estoy muy contento de estar aquí. Muy rica su comida. Él prácticamente, cuando estaba bebé, lo traíamos. Nos veníamos caminando desde muy lejos porque no teníamos carro para jalar la carreta ni nada de eso. Nos veníamos apuchando la carreta y él estaba en un portabebé y lo metíamos abajo en una de las puertas de la carreta, lo metíamos abajo en el portabebé para que estuviera y traérnoslo. Y en estos tiempos de frío, recuerdo mucho de eso porque como abajo de las carretas, el que conoce las carretas de hot dog, abajo es calientito. Y lo metíamos en el portabebé ahí abajo para que estuviera calientito él. Así es que desde toda su vida ha estado prácticamente aquí en el negocio con nosotros. Muy bien. Ahorita vamos a tomar una foto todos juntos en este lugar para que la gente nos vea y sepa los que no saben todavía de tu negocio. Perfecto. Gracias, muchas gracias. Le quiero mandar un saludo para la señora Adriana, me vino a visitar su hija. Ella es seguidora. Sí, lo sigue. Ok, ¿qué te mandó para acá? ¿Qué te pidió? Una compañía y que lo saludara. ¿Cómo no? Con mucho gusto. ¿Y dónde está tu mamá aquí en Hermosillo? En Carbón. Ajá, está a 40 kilómetros de aquí. Ah, ¿cómo no? Te la voy a dar con mucho gusto y le mando un saludo para tu mamá. La felicito. Muchas gracias. Viviana, muchas gracias por haber venido. Me despedí de ustedes, pero los volví a ver. Eso quiere decir que nos vamos a sacar la lotería. Checo, gracias por las calcomanías. Te voy a Negrito, así te dicen. Te agradezco mucho. Eres una persona muy amable, Gilberto. Te agradezco mucho. Fue buena suerte haberte conocido. Gracias. Y neta que sí, fue una suerte. Y aquí tengo a su esposa de David. Gracias. Agárrame aquí para irnos a despedir, vamos a pagar esta cuenta. Y mira, muchachos, lo que yo hago, y les invito a que hagan esto, que cuando haya, me lo voy a quitar tantito, negocios chiquitos, si tu familiar vende algo, pasteles, ropa, fruta, cualquier cosa, cómprenle sus cosas. Si alguien pone un taller mecánico, llévale tu carro a que lo arregle. Y esa es la mejor manera de apoyarnos ahorita en esta pandemia, comprando nuestras propias cosas, contratando nuestro servicio. Si alguien es carpintero, dale el trabajo a tu amigo, a tu vecino, para apoyarnos en esta pandemia. Vamos a despedirnos de este muchacho, y también no por adulación ni por presunción, pero una invitación de este tipo se tiene que pagar. Y yo les he invitado a dos sellos y quiero pagar para que cuando vayamos a algún lugar se haga el detalle completo. Se acepta algo como un regalo, como un detalle, pero nunca abusar de la bondad de la gente. Vamos a despedirnos de este evento porque ya nos vamos a ir. Vamos a ir a Beto, nos vamos a ir a otra cantina. Perdón, Beto. Que les vaya muy bien. Mucho gusto en haberlas conocido. Ya nos vamos y estamos muy agradecidos por su comida. Gracias a ustedes, que Dios me los bendiga y les siga dando la oportunidad de seguir viajando. Y claro que sí se lo va a permitir con el favor de Dios, la verdad. Gracias a ustedes por haberme acompañado, por habernos acompañado aquí los Lobos de Luis Camisa. Muchísimas gracias, que Dios me lo bendiga, como le dije de nueva cuenta. Gracias. Dios sabe por qué hace las cosas y Dios sabe por qué nos cruzamos en el camino el día. Claro que sí. Señora, gracias por su atención. Gracias. Me habló muy bien Beto. Dios. Gracias. Les deseo suerte con su negocio y espero que sigan creciendo y que la gente les apoye y compre su comida. Muchas gracias. Vamos a pagarle. ¿Cuánto sería? Si hubiera molestado. No le sabía. ¿Cuántos éramos? Como unos 20, ¿ah? ¿Cuántos éramos? 16. Tenga, le voy a dar esto. Esto cubre la cuenta. Tenga, tenga. No. Venga, agárrenlo. Muchas gracias.
ahí, gracias. Ahí cubre nuestra cuenta. Se lo ganó. No, la verdad que muy agradecido, la verdad, Almir, la verdad que yo creo que esto es más de la cuenta y la verdad que, híjole, me siento con la visita, con eso era más que suficiente, la verdad que, híjole, qué agradecido, qué feliz, la verdad que haga de cuenta que es el día más feliz de mi vida después de mucho tiempo y seguir echándole tantas ganas y batallar que aún, pero pues mira, qué bendecido estoy el día de hoy, gracias, bendiciones. Gracias. Nos veremos muy pronto. Gracias, Luis, gracias. Y gracias a todos ustedes por haberme acompañado y apoyar a este comerciante. Así que ahora nos vamos a convivir a otro lado. Perfecto. Y gracias a David, que fue mi asistente personal en esta aventura en la fresca.